Ya. Hola, Hola. buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra charla mensual del mes de marzo. Mientras se van conectando todos, aquí estamos con José Joaquín y con Fernando Castro, que es quien nos va a dar la charla el día de hoy. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Hola a todos. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí, entonces mientras se conectan todos, ya hay dos personas viéndonos. Saludos a todas las personas que ya se están conectando. Vamos a compartir el link para que puedan acceder todos a ver esta charla. Bienvenidas, buenas tardes. Entonces, recuerden que todos los comentarios, todas las inquietudes que tengan acerca de la charla nos pueden escribir durante la charla y al final vamos a estar conversando con Fernando un rato acerca de todo lo que nos escriban en la página de Facebook. Estamos aquí ya buscando el link. Listo. Buenas tardes, hola a todos. Todos los que ya se están conectando. Mientras se siguen conectando, vamos a, no sé, como exponerles un poquito acerca de lo que es la Asociación Bogotana de Ornitología, donde nos pueden encontrar todas las páginas. Entonces, la Asociación Bogotana de Ornitología, tiene como misión promover, divulgar todo el conocimiento acerca de las aves que están en la sabana de Bogotá. Para esto todos pueden participar. No hay, digamos, una restricción acerca de la disciplina o todos podemos participar sin distinción de profesiones. Y nos pueden encontrar en las siguientes páginas y en las siguientes, digamos, redes sociales. Aquí les estamos mostrando nuestro Instagram, que es abo_avesbogotá, para que nos sigan y puedan ver todas las noticias, todas las invitaciones, también todos los productos. Los invitamos a que ingresen para que vean todas las publicaciones, todas las actividades que estaremos desarrollando durante todo el año. También, entonces, les vamos a mostrar nuestra página en Twitter. Que es @avesbogotá. Ahí nos pueden escribir, pueden interactuar con nosotros. También estaremos o estamos todo el tiempo publicando noticias, actividades, para que estén muy pendientes, nos sigan y pues podamos estar también en contacto todos. Y por último, nuestra página o nuestro perfil en YouTube para que nos sigan. Próximamente vamos a tener todas las charlas que hemos tenido hasta el momento ahí para que las puedan ver en cualquier instante. Entonces, miren, esta es nuestra página en YouTube. Nos encuentran como Asociación Bogotana de Ornitología, ABO,
y ahí van a encontrar varias de las charlas. También para que las puedan volver a ver. ¿Listo? Me están diciendo que hay mucha interferencia. ¿Alguno de ustedes, Fernando, tienes audio bien? ¿José, tienes abierta doble página? Estaba mirando el Facebook, seguramente era yo la que tenía. Ah, bueno, entonces de pronto es por eso. Ya lo cerré, ¿listo? Ya lo cerré. Bueno, ya nos están escribiendo muchas personas en Facebook. Y vamos a leer alguno de los mensajes que nos están dando. Luz Elena dice, hola Fer, un abrazo. Ricardo Delgadillo nos saluda y nos dice saludable tarde para todos. Hola Clarita José, hola Luz. Giovanni nos dice un saludo pajarero desde Nocaima. Qué delicia. Patricia Mejía nos dice hola a todos. Hola. Ricardo nos vuelve a decir que Fer, un fuerte y alado abrazo. Te están mandando muchos saludos. Casa Museo Quinta de Bolívar. Saludos y un abrazo. Un saludo y los extrañamos. Esperamos poder volver a sus jardines pronto. Natalia Sanabria, un saludo. Darwin, excelente. Darwin nos está acompañando. Marta Flor nos dice buenas tardes, saludos desde Facatativá, Cundinamarca. Jaime Ramírez, buenas tardes. Luis Eduardo Castañeda, hola, buenas tardes. Listo. Entonces creo que ya se están conectando. Vamos a esperar 5 minuticos más, Clarita, para que se conecte más gente. Okay. Tenemos como 20 personas, 20 y tantos personas que ya están conectadas. Listo. Recordarles que esta charla va a quedar aquí grabada en nuestra página de Facebook. Posteriormente vamos a tener todas las charlas en nuestro perfil de YouTube para que las puedan ver en cualquier momento. Y nada, pues saludos a todos, esperando que estén muy bien ustedes y sus familias en esta semana, digamos, de receso para muchos. A ver, ¿qué más nos escriben? Aquí nos están diciendo, Cristian Ramírez, saludos a Fernando. Hola y muchas gracias. David Fiaño nos dice buenas tardes. David. ¿Qué nos dijo Lennon? Perdón. No, tranquilo. Él también está pendiente de la charla. Sí, claro. Bueno. Buenas tardes desde Chía, nos dice Nubia. Hola, Nubia. A ver, ¿quién más? Ricardo dice, Jaime, Lucho, Bird, Luz, Darwin, Natalia y a todos, al lado abrazo. Ricardo Delgadillo, saludo a todos los que nos están acompañando. Ah, y José Joaquín, ahí escribió también. Gracias. Mientras se siguen conectando, vamos a compartir con ustedes la página de la Asociación Bogotana de Ornitología, que es www.avesbogotá.org. En la página ustedes van a poder encontrar información acerca de la asociación, van a poder encontrar todas las charlas y los diferentes clarineros. Ya estamos en nuestra versión número 75 del clarinero.
Entonces ahí los van a poder encontrar, van a poder encontrar las todas las charlas, van a poder encontrar todos nuestros productos para que estén muy pendientes y si están interesados en adquirir cualquier producto o publicación, pueden comunicarse con nosotros por esta página. Listos. Bueno, José, tú nos dirás. Bueno, yo creo que podemos comenzar, con eso le damos más tiempo a nuestro expositor. Bienvenidos todos nuevamente a esta nuestra charla mensual de la Asociación Bogotana de Ornitología. Para nosotros es un placer que nos acompañen, pero más placer nos da tener la oportunidad de que sea Fernando Castro que nos dé su charla en el día de hoy. Fernando es zootecnista o ingeniero forestal, ¿me corriges, Fernando? Zootecnista. Ok, zootecnista. Él nos va a contar cómo reaccionó la avifauna ante la restauración del humedal de arrieros y el llamado hoy ecoparque de sabana. Entonces, una parte muy interesante, complementaria de la charla que dio Darwin Ortega el mes pasado. Como dijo Clarita, los invitamos a que se vinculen a nosotros a través de nuestras páginas, que se hagan seguidores de nuestra página, ¿cómo se dice? En YouTube. No me quiero demorar más, le cedo la palabra a Fernando Castro. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias por aceptar nuestro llamado a que nos compartas toda esa experiencia que se ha levantado en el ecoparque felicitarlos nuevamente por esa gran labor que están haciendo allá en el ecoparque. Fernando, bienvenido y cuéntanos entonces cómo está la cosa. Bueno, muchas gracias nuevamente, muchas gracias Clarita, José Joaquín, primero por la paciencia, porque me demoré un poquito en enviar cierta información, entonces, pues, mil disculpas, pero muchas gracias también al AO, porque han sido grandes amigos y aliados dentro de ese proceso de restauración ecológica. Entonces, bueno, ya yo creo que no siendo más, empecemos la charla. Yo tengo la opción de cambiarme de red eventualmente si se pone muy mal el internet. Bueno, entonces, si algo, me avisan, por favor. Entonces, bueno. Adelante. Yo creo que ya logran ver la presentación en pantalla completa, ¿verdad? Listo, entonces arranquemos. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es una charla que va en continuidad con la que nos dio Darwin Ortega hace un mes, y es dentro del contexto del Parque Jaime Duque, con su necesidad o con su con esa misión de cuidar y proteger la naturaleza, pues surgió el Ecoparque Sabana. Recordemos que es un área de más de 60, 70 hectáreas que se encuentra en la zona de Tocancipá. Entonces, aquí en esta foto aérea logramos ver toda la porción que es el Ecoparque Sabana. Les recuerdo, un poco más de 70 hectáreas, de las cuales 6, un poco más 7 son de espejo de agua, dedicado principalmente a humedales. Y es que son tan importantes las reservas naturales que en el municipio, en Tocancipá, solo existen dos reservas naturales y las dos se encuentran dentro del Parque Jaime Duque. Una es el Cerro Tibitó, que es toda la montaña que ustedes ven detrás del Taj Mahal, y la otra es Ecoparque Sabana. Entre las dos suman más de 120 hectáreas que están registradas ante parques nacionales. Bueno, aquí unas fotos que en su momento Darwin también nos compartió, y aquí para volver a contextualizar, cómo pasamos de un paisaje que era principalmente agrícola, era ganadero, bastante degradado, dominado principalmente por el pasto quicuyo, los cuerpos de agua dominados principalmente por el buchón acuático, todas estas plantas en principio o mayormente invasoras, exóticas, y cómo también con la comunidad, inclusive con la misma AO, comenzamos a construir y comenzamos a formar este nuevo ecosistema,
y a irlo recuperando. Aquí otras fotografías también de contexto, dentro de las acciones no fue solamente plantar, no fue solamente, digamos, retirar la vegetación acuática invasora, sino también el arreglo de las pendientes y bueno, todo eso que ya Darwin nos contó en su momento. Esto es una foto de las últimas del humedal Arrieros, como se encuentra en la actualidad, pero bueno, ya Darwin nos contó eso el mes pasado y ahora vamos a ver qué ha pasado con las aves a través del tiempo. Entonces vamos a hablar un poco de cómo ha sido el monitoreo general, cómo lo podemos ver a través de curvas, a través de índices, cómo se ha comportado la reproducción de las aves dentro de Ecoparque Sabana y algunos productos que hemos sacado, como con calendario de migración, algo de rasgos funcionales, y depende cómo nos vaya surgiendo el tiempo, vamos a hablar un poco de nuestro objeto de conservación, que es la tingua de pico verde. Pero bueno, ¿cómo empieza la cosa? Este es el mapa propio de Ecoparque Sabana. Nosotros tenemos dividido a Ecoparque en diferentes sectores, a eso le llamamos transectos, y nosotros vamos caminando por estos transectos con binoculares. Es bastante básico el monitoreo, pero muy importante. Entonces vamos caminando y, por ejemplo, se nos aparece una monjita. Entonces anotamos, es una monjita, es un macho, es un macho adulto, se encuentra en un junco y se está alimentando. Y así lo venimos haciendo desde octubre del 2017. Entonces es muy importante porque ya tenemos datos históricos de muchísimos años, desde que era un potrero hasta el día de hoy. ¿Qué hemos visto? Entonces, este es el primer resultado básico que hemos encontrado. En un principio, en febrero del 2016, que fue el primer conteo, digamos, más libre, o el primer censo libre que se hizo, encontramos que solo habían entre 12, 14, 15 especies dentro de Ecoparque Sabana, donde pues estaban los chulos, los copetones, las mirlas, las palomas, aves que son igualmente importantes para el ecosistema, pero que no requieren o no tienen una complejidad de hábitat muy grande, no la necesitan. Fue pasando el tiempo y a medida que las acciones iban dando, las aves fueron respondiendo. Pues, por ejemplo, aquí en octubre del 2016 se abrieron los primeros espejos de agua y, por supuesto, inmediatamente llegó la migración de aves playeras principalmente e hicieron uso de ellas. Entonces, bueno, aquí ya subimos a 36 especies, ya comenzaron a aparecer estos andarríos, las tringas, todos estos ya comenzaron a hacer uso. En diciembre del 2016 llegó nuestra primera ave en peligro de extinción y fue la tingua de pico verde. ¿Por qué llegó tan rápido? Bueno, no olvidemos que dentro del Parque Jaime Duque ya existía una muy buena población de tingua de pico verde. Entonces, seguramente esta migración, este traslado, pues se le facilitó. Ya un año después, más o menos, medio año después, comenzaron a llegar los patos turrios, los Oxyura jamaicensis. Aquí una pajareada muy bonita que fue con la AO, que fue la primera vez que registramos en octubre del 2017 a Lacio flameus. Luego ya comenzamos a ver otros depredadores más, digamos que más específicos, más de aves, como por ejemplo el halcón peregrino. Esto apareció por allá en febrero, marzo, y es nuestro visitante que viene todos los años por la misma época. Ya por acá comenzaron a llegar los turpiales, por allá en noviembre del 2018 comenzaron a llegar estas aves de la montaña, porque el reto es conectar la montaña, el Cerro Tibitó, con Ecoparque Sabana, y ya algunas aves lo pueden lograr. Por ejemplo, el Lesbian Una, este colibrí de cola larga, que ellos ya comienzan a requerir un poquito más de árboles un poco más maduros, flores, tal vez un poco más de insectos, como por ejemplo el cucarachero. Entonces, las aves nos han ido demostrando que efectivamente hay conectividad. Y que, por ejemplo, en octubre del 2019, hizo presencia por primera vez la Rallus bogotensis, nuestra tingua endémica, que fue una gran sorpresa, no lo esperábamos tan rápido, pero fue un gran alivio porque nos demostró que, de alguna manera, esa Rallus puede llegar a Ecoparque Sabana. Aún no lo sabemos cómo, si volando, si caminando por los canales o cómo lo hace. Digamos que eso es parte de los retos de investigación. Hoy en día ya tenemos 121 especies. La última fue registrada el mes pasado, que fue Butorides virescens, que es esta garcita pequeñita migratoria, que casualmente también en una pajarera con la AO.
apareció. Entonces, hoy en día ya tenemos 121 especies, muchas simbólicas, como por ejemplo el Asioflameus, este patico, el Nomonyx dominicus, que muchísima gente ha ido a verlo y que nos alegra mucho y que parece que este año se va a volver a reproducir, pero bueno, ahí les iremos contando. Y tenemos esto un poquito más a números. Entonces, partiendo de los conteos, y aquí lo empezamos a analizar desde el 2018, hemos visto cómo algunas especies han ido aumentando, que eso es lo que uno espera generalmente, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, los copetones. Pasamos de el 2018 contar durante un año completo, contábamos más o menos 120 copetones, a en el 2020 contar más de 250 copetones, más o menos. Y es el mismo caso de los ibis, por ejemplo, los fimosus eran prácticamente inexistentes en el 2018, ya para el 2020 uno cuenta casi los 100 individuos durante un año, seguramente este año vamos a duplicar o triplicar esa cifra. Pero hay otras especies que han ido disminuyendo. Entonces, el chamón, esta ave parásita que seguro muchos conocemos, en 2018 contamos en total 520. Hoy en día no contamos más de 150. Esto uno lo puede explicar de muchísimas formas y seguramente cada vez que uno revisa los datos puede analizarlo de diferente manera, pero lo que aquí vamos a exponer, porque estoy hablando como un equipo de trabajo también, es lo que creemos. Y es porque entre menos pastizales hayan, menos mantenimiento se le hace el pastizal. Es muy típico ver a los chamones forrajeando en el suelo después de que se hace una poda, ¿verdad? Y en Ecoparque cada día hay menos zonas de pasto. No se van a eliminar por completo, es importante aclararlo, pero digamos que eso puede ser una razón por la cual esta especie, digamos, ha venido disminuyendo. Y parece que eso le conviene al copetón, no lo sabemos en concreto. Esto lo podemos analizar para prácticamente las 120 o 121 especies que se han encontrado en Ecoparque, pero escogimos estas que son un poco más obvias, más simbólicas dentro del proceso. Y por supuesto la tingua de pico verde. Entonces, en ella hemos visto que tiene un comportamiento poblacional bastante curioso, y es que, bueno, ustedes van en enero, febrero y marzo, más o menos, y el número de tinguas puede llegar hasta los 20 individuos, 25 individuos en un solo conteo. Entonces, es una población muy buena que se encuentra en un espacio bastante reducido. Pero luego llega abril y mayo y algo le pasa a esa población. Ustedes no van a contar más de 5 individuos. Entonces, esto es una gráfica que sencillamente tiene los promedios de lo que ustedes pueden registrar a lo largo del año con la respectiva desviación estándar. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo explicamos? Y esto estamos seguros porque lo logramos por medio de radiotelemetría. Resulta que cuando la tingua se encuentra, o cuando estamos en época de verano, de pocas lluvias, los humedales tienden a chiquitarse, a encogerse un poco, a disminuir la lámina de agua, y por ende los potreros que se encuentran alrededor también lo hacen. Y esta tingua se desplaza muchísimo entre los potreros inundables. Entonces, la solemos ver dentro de los espejos de agua, pero ella camina muchísimo por entre el pasto quicuyo y todas estas zonas inundables. ¿Qué pasa? En verano, todas se tienen que acumular dentro del espejo de agua, pero cuando comienza a llover, en abril, mayo y junio, las tinguas se dispersan y casualmente es sus picos de reproducción. Entonces, no es que no estén las tinguas, sino que están haciendo otra cosa. Están reproduciéndose y están aprovechando otras fuentes de alimento. Y eso es importante saberlo porque eso nos determina el manejo que le damos a la especie. Esa tabla gigante sencillamente es ver cómo algunas especies se han ido asociando a las diferentes coberturas que tenemos en Ecoparque. Entonces, por ejemplo, vemos cómo las plantaciones, todas las plantaciones que se han venido haciendo, es el grupo o la cobertura que engloba más especies de aves, que eso era de esperarse, versus, si lo comparáramos con el bosque exótico, que corresponde a toda esa franja que delimita Ecoparque, que son los eucaliptos, pues la cifra será muchísimo menor. Entonces, bueno, ahí vamos viendo. Y hablando un poquito de índices, vuelvo y repito ahí, una infinidad de formas de analizar toda esa información que hemos ido tomando a través del tiempo. Pero aquí les vamos a exponer
estos dos índices de diversidad que son los más conocidos. Entonces tenemos en la parte de abajo el índice de Simpson y en la parte vertical el índice de Shannon. Recuerden que en principio les expliqué que Coparque estaba dividido en 10 transectos, en 10 sectores diferentes, ¿verdad? Entonces cada numerito, cada bolita de estas hace referencia a uno de los transectos. Entre más la bolita está pegada hacia la derecha, significa que hay una mayor, una menor dominancia de las especies. Es decir, si tenemos 100 aves, van a estar repartidas equitativamente. Mientras que si lo llevamos a la izquierda, van a ser menos iguales. Y entre más arriba esté la bolita, significa que hay más cantidad de especies, mayor riqueza de especies. Y entre más abajo, pues significa que va a estar menos. ¿Qué nos dice? Que, bueno, igual todos los transectos se encuentran dentro de unos números aceptables o normales para lo que es el trópico, pero se destacan sin duda alguna todos estos transectos, especialmente el número 5, que corresponde al espejo de agua más grande que hay dentro de Coparque Samaná. Entonces, es como el lugar más chévere para ir a ver aves, que es el que vemos aquí a la derecha. Y estos que están por acá, el transecto 9 y el transecto 8, son los que están más rezagados y de hecho hay una distancia importante entre estos transectos y seguramente es porque el transecto 9 y el transecto 8 corresponde a toda la franja de eucaliptos. Entonces vuelve y nos da la razón todo el discurso que siempre manejamos, que es mejor la vegetación nativa. Entonces esto es una forma de corroborar todos esos datos que tenemos. Bueno, ¿y por qué tengo tachada aquí la golondrina? Porque simplemente es para aclarar que dentro de estos análisis no incluimos las golondrinas, porque en una pasada ustedes pueden contar 400 golondrinas y esto sencillamente por estadística va, digamos que a mover o jalar los datos de una forma no tan buena para explicar. Y bueno, pasamos a ya dejamos al lado los números, pasamos ahora a la parte de anidación. Resulta que en Ecoparque se ha evidenciado nidos de al menos 23 especies en total. Esto incluye aves acuáticas como las tinguas, las monjitas, más terrestres como los alcaravanes. Inclusive aquí no estamos incluyendo animales que se pueden ir a reproducir en otro lado y llegan a Ecoparque a alimentarse, como por ejemplo el gavilán Espíritu Santo, el Elanus leucurus o el Rupornis, que siempre llegan con sus crías. Estos 23 especies que se reproducen efectivamente en Ecoparque son las que hacen nido dentro de Ecoparque y usan todos los recursos. Y durante el 2020 logramos reportar o registrar de esas 23, 21 especies en total, de las cuales durante el 2020 logramos encontrar 94 nidos activos dentro de la reserva natural y equivalen o sumaron un total de 425 huevos en toda la reserva. Y nuestro histórico son 789 huevos en total que se han podido analizar y registrar. Entonces vemos que el 2020 fue un año importante por dos razones. Seguramente el hecho de que pues todo el tema de la pandemia, toda la zona alrededor, todas las industrias estaban un poco más apagadas y pues porque obviamente el proceso de restauración ya va mucho más avanzado. ¿Y qué hemos hecho con todos estos datos? Bueno, cada vez que nos encontramos un nido, los georreferenciamos, hacemos una descripción de cómo se compone el nido, de qué está hecho, si lo hicieron con pasto, con hojitas, de qué árbol, sí, todo lo que podemos recolectar. Si está hecho con plumas, si está hecho, o inclusive la natalidad, cuántos individuos nacieron de este nido, si fue depredado, y algo súper importante, hizo unas medidas morfométricas, tanto del nido como del huevo. Es decir, nosotros cogemos los huevos, los medimos el largo y el ancho, tomamos fotografías de la estructura del nido y nos ha permitido recolectar esta información y un montón de información más que seguramente con el tiempo iremos publicando en las guías y que ya gran parte del trabajo ha sido publicado. Entonces, aquí ya tenemos muchísima información de referencia. Se destaca sin duda alguna la cantidad de huevos que tenemos de espátula discord, del pato canadiense o del barraquete aliazul, porque recuerden, ellos ponen más o menos unos 10 o de 10 a 13 huevos por nido. Y nos hemos dado cuenta de otras cosas.
El chamón, por ejemplo, bueno, esto ya se sabía por literatura, pero el chamón tiene una capacidad increíble, son unos genios porque pueden detectar muchísimos nidos. Hemos visto que parasitan a las monjitas, a los cucaracheros, a los copetones, por supuesto, a las mirlas blancas. Digamos que hay un pool grande de especies que él llega a parasitar. ¿Pero cómo logra esto? Pues él no es generalista y él lo que hace es sencillamente dispararle a lo que pueda, al nido que ve, nido que va parasitando seguramente. Y él tiene digamos que un arma para hacer esto. Y es que todas estas fotos de los huevos, estas fotos son reales, son tomadas dentro de la reserva natural, y miren la variabilidad de patrones que hay entre los diferentes huevos de chamón. Entonces, los más comunes son estos huevos que tienen esa tonalidad café, tienden a ser un poquito más pequeñitos en comparación a los otros dos huevos. Pero este es el patrón mucho más, el que se encuentra con mayor frecuencia. E inclusive dentro de esos patrones cafés vemos algunas diferencias, un poquito más verdoso, un poquito más café, otros con manchas irregulares. Entonces, digamos que seguramente eso es parte de la plasticidad que tiene él para parasitar. Vemos otro que realmente cuando uno lo ve en campo, este de arriba a la derecha, cuando uno lo ve en campo es bastante blanco el huevo, pero realmente tiene unas manchas pequeñas como rojizas. Eso lo hemos visto mucho, sobre todo en la parte interna de los espejos de agua, sobre todo con monjitas, pero pues no sabemos si realmente es que se fijen solo en las monjitas. Y este nos comentaba un compañero también que este patrón no es muy común o no había sido reportado para el norte de Sudamérica, que es un patrón blanco con unas manchas rojizas muy fuertes, y de hecho hemos encontrado muy pocos, apenas dos huevos de toda la cantidad de huevos que hemos encontrado parasitando. Entonces vean el chamón realmente es muy pilo, vean todas esas estrategias. Y aquí unas foticos, porque sí que es chévere poder ver los nidos de las aves. Butorides espiata, por ejemplo, es esta garza que es muy común dentro de parques de sabana. Ya hemos detectado nidos con unos huevos azules muy, muy bonitos. Las monjitas, este nido particularmente está parasitado. Recuerden, el huevo más blanco es el de monjita, mientras con los azules, con líneas negras, son estos huevos propios de la especie. El sayornis también es muy común que anide, especialmente en la zona al interior del parque, la zona recreativa, y por supuesto las fúlicas son muy fáciles que se reproduzcan realmente, se adaptan muy bien al ecosistema. Otros ejemplos, por ejemplo, el cistelura, el chotacabras, no sé si alguna vez han visto el huevito, yo nunca lo había visto, pero cuando lo vi fue muy bonito, es un huevo blanco, muy pequeñito, ponen un único huevo, eso es lo que hemos registrado, y los polluelos son increíblemente tiernos, son muy lindos y voraces especialmente, comen mucho. Los ibis, que se han vuelto muy comunes o cada día más comunes en la sabana de Bogotá, también tienen anidan especialmente en los juncos, sobre el agua o inclusive en las partes altas de los árboles, muy, muy cercano al agua. Los huevos son preciosos, son unos huevos azules muy, muy bonitos, que hemos visto que realmente hay muchísima mortalidad con los polluelos, de 10 nidos, seguramente solo uno va a ser exitoso, aún no sabemos por qué, pero entonces, bueno, son preguntas que esperamos a través del tiempo vayamos resolviendo. Y otros eventos de anidación que han sido particulares, que se han venido dando en la sabana de Bogotá, seguramente nuestra amiga Nubia también nos comentará por ahí, también por allá Andrés en la militar, han visto ese tipo de eventos, y es esta especie, el chorro gritón, que también es una muy taquillera para el parque sabana. ¿Cómo está haciendo ese despliegue, ese comportamiento de ala rota? Entonces, nos dimos cuenta la primera vez que ellos tenían crías. Recuerden, esta especie está catalogada para Colombia como migratoria, pero se ha venido reproduciendo en la sabana de Bogotá. Entonces, este despliegue que él hizo es señal de que o tiene crías o ya está incubando. Y es sencillamente el finge que está herido, que tiene una ala rota, para que los depredadores vayan hacia él y eviten encontrar a los polluelos. Es un nido muy, muy difícil de encontrar, la verdad. A la fecha hemos encontrado 9 eventos reproductivos. Tenemos
evidencia de 9 eventos reproductivos, de los cuales hemos encontrado 3 nidos, 3 huevos, o sea, 3 eventos con huevo, y ya de resto hemos encontrado polluelos. Son realmente complicados de encontrar porque anidan, no crean una estructura muy grande de nido, sencillamente acomodan unas piedras. Parece que les gusta un poco más estas piedras o esta gravilla de los parqueaderos, entonces ellos están muy asociados a las construcciones, sobre todo cuando la gravilla o las piedritas son blancas o son de colores claros, un café claro, o inclusive este nido que fue bien particular, lo hicieron entre el pasto quicuyo, pero un pasto quicuyo muy bajito, como con vegetación así rala, recién podada, y ahí nos sorprendió ese nido. Por aquí a la derecha vemos un pollito muy parecido al del caraván, pero si ustedes lo comparan, esa línea del cuello creo que es uno de los determinantes de la especie, además que son mucho más pequeños. Otro evento reproductivo que también nos sorprendió, pues, especialmente en el 2017 apareció la primera mamá pato canadiense con sus paticos ya medio colombianos, y a través del tiempo hemos encontrado ya muchos eventos. A la fecha tenemos un poco más de 30 nidos de pato canadiense identificados, y son muy bonitos, los hacen entre el pasto y cuyo, entonces es muy fácil encontrarlos, pero hay que tener cuidado de no irlos a pisar, de pronto con depredadores. Es bien curioso porque cuando la hembra, eso lo hemos hecho por medio de manejar termómetros dentro del nido, la hembra cuando no está en casa, ella lo que hace es cubrir, aquí vemos a la izquierda, cubre todo su nidito con el mismo plumón que ella produjo para evitar que se enfríen demasiado. Mientras la hembra está, el nido se mantiene descubierto. Entonces, tenemos una estrategia bien chévere para termorregular a sus crías. Otro dato curioso de esta especie y es que, bueno, la hembra es la única que incuba, pero ella sale de todo el día incubando, ella sale solamente 2 veces al día y dura solamente como una hora, hora y media por fuera del nido, va y come muy rápido y vuelve a su nido. Entonces, son muy buenas mamás y esto lo hacen más o menos por 28 días. Dentro del ecoparque, especialmente para el año 2018, vimos como el porcentaje de eclosión era muy superior en comparación a lo reportado. Entonces se reportaba, si mal no recuerdo en la bibliografía, más o menos una eclosión del 60%, 50%, y en ecoparque estábamos encontrando del 86 al 90%. Entonces vean cómo estos ambientes le están conviniendo más a estas especies que parece que es nueva su anidación acá. La verdad, no lo sabemos, hay muchísimas preguntas por responder. No solo incentivamos la reproducción de las aves, digamos que restaurando el ecosistema, sino también apoyamos a estas aves que se han venido adaptando a los lugares un poco más urbanos, como por ejemplo el Taj Mahal, e incentivamos su reproducción. Entonces, estas fotos que les voy a mostrar acá son de un proyecto que empezamos el año pasado y es la instalación de nidos artificiales dentro del Taj Mahal, la estructura grande que es muy simbólica del parque. Y en una de sus torres, la derecha, cuando lo vean de frente, entonces en la parte derecha ustedes van a ver, van a decir, ah, vea, ahí tienen instalados los nidos para las lechuzas. Esto es el modelo, aquí están las medidas por si alguien lo quiere replicar. Usamos como sustrato arena de río cernida para evitar esas piedras grandes y evitar que los huevos se puedan romper. Y este de acá a la derecha es una fotico real de ya cómo están montados los nidos. Creo que muchos pajareros ya seguramente han logrado ver las lechuzas y los nidos artificiales. Y claro, teníamos la duda si finalmente los usaban o no. Y después de la instalación, más o menos el primer día en que los usaron fue el 11 de abril. Entonces aquí vemos unos videos como por medio de cámaras trampa logramos ver que efectivamente estaban usando esta parejita. Y bueno, y la cosa se fue poniendo más chévere porque ya por allá en mayo comenzamos a ver las primeras cópulas, los primeros eventos de reproducción y la postura efectiva de los huevos quedó registrada para el 15 de julio. Entonces aquí vemos esos 4 huevitos que la especie logró poner. Lamentablemente los huevos fueron abandonados, no sabemos si fue por
algunos trabajos que se venían realizando. Recuerden que en ese momento estábamos saliendo ya de la cuarentena estricta, entonces seguramente algún cambio brusco en el ambiente generó que abandonaran el nido. Pero bueno, igual los nidos siguen instalados, vamos a ver este año cómo nos va. Igual los papás siguen en la zona, le seguimos haciendo monitoreo. También hacemos monitoreo, esto realmente ha sido sencillamente llenar la base de datos de los cantos de las aves que hay en Ecoparque Sabana. Entonces, ya tenemos montadas en Cenocanto, que es la página que los pajareros más usamos para extraer los cantos de las aves, tenemos un total de 46 especies registradas y un total de 79 vocalizaciones, entre cantos, chillidos, cantos de machos en cortejo o, por ejemplo, vocalizaciones de polluelos. Entonces, hay un buen material ya disponible de la reserva, propio de la reserva natural. Este cuadrito que les mostramos acá es bien interesante y ha sido producto de 3 años de seguimiento de monitoreo juicioso enfocado principalmente a las aves migratorias. Entonces, esto que vemos acá es el calendario de migración de aves que aplica específicamente para Ecoparque, pero seguramente puede servir en gran parte de la sabana de Bogotá. Este calendario seguramente va a ir cambiando con el tiempo, pero seguramente mantendrá las mismas tendencias. Entonces, ¿cómo lo leemos? Pues aquí tenemos lo típico, la familia de aves, la especie, que aquí la ponemos con su nombre científico en latín, y aquí vemos cada uno de los meses del año con su respectiva semana. Entonces, esto nos permite predecir, y este año ya se volvió a cumplir otra predicción, y es que entre la última semana de marzo y entre la primera de abril, nuestro amigo halcón peregrino, ¿dónde está por acá? Los falcónidos, falco peregrinos, la probabilidad de ver el halcón peregrino es total. O sea, la persona que va al parque entre la primera semana de octubre y entre la última y primera de abril, va a ver seguramente el halcón peregrino. Y esta transición acá, en que un momento u otro desaparece el halcón, sucede entre la semana 4 de marzo y la primera de abril. Y ya pasó, ya llevamos 2 días buscando el halcón peregrino y se fue, y esta semana corresponde a la última de marzo. Entonces, es bastante creíble este calendario, obviamente se puede descachar, pero nos va a dar es un insumo muy bueno para predecir la llegada de las aves migratorias. Entonces recuerden, el color verde es una baja probabilidad de ver a esa especie dentro de Ecoparque, el color naranja un poquito más alta y el rojo es que seguramente lo van a ver en ese momento del año. Dos especies particulares, Spatula discus, el pato canadiense y el Caladrius vociferus, el chorlo gritón, dos especies que como se reproducen dentro de Ecoparque, también era de esperarse que se quedaran durante todo el año dentro de la reserva natural. Entonces, eso nos hace pensar, bueno, qué tan migratoria es realmente esta especie. Y bueno, aquí vamos a entrar a un tema que hemos venido explorando dentro de la reserva natural. Es un tema nuevo que lo hemos venido aprendiendo, no lo hemos terminado de entender todavía, pero bueno, con la ayuda de muchas personas, y si alguien nos está viendo, nos pueda seguir orientando en este tema, bienvenido sea, y vamos a hablar sobre la ecología funcional de las aves. Y vamos a hablar especialmente o guiada por los rasgos funcionales. Entonces, una manera, digamos que he aprendido a entenderla, es cómo las diferencias entre las características generalmente físicas, pero también de historia natural, de los individuos, particularmente de las aves, pueden moldear el ecosistema, pueden ir transformando el ecosistema, pero también es cómo el ecosistema puede ir moldeando a las aves, a los individuos. Entonces, por ejemplo, yo mido como 1,70, yo no soy muy alto, entonces si nos imaginamos que viviéramos en un bosque muy denso, yo andaría más como por el suelo recogiendo semillitas, mientras que otra persona que mida como 2 metros, seguramente él sí podría acceder a estas frutas en los árboles altos. Eso es básicamente lo que busca esto, mirar cómo esas diferencias, no solo entre las especies, sino dentro de las especies, influyen en el ecosistema. Y han dado datos muy interesantes.
Pues, por ejemplo, uno se comienza a preguntar, ¿no? Aquí este gallinago nobilis, que es otra ave muy representativa también de Ecoparque, pues ese pico tan largo, que ¿para qué le servirá al ecosistema? ¿No? ¿Qué hará? ¿Cómo moldeará el ecosistema? ¿Y por qué esta piranga tiene por acá un diente? ¿Y por qué solo viene en una época del año? Y por acá ese copetón, entonces con este pico en forma de cono más fuerte, ¿sí? Y no lo veamos simplemente por lo que se alimenta, sino también cómo se alimenta, o en dónde se alimenta, o cómo se reproduce, dónde se reproduce. Entonces, hace parte de todas esas características físicas. Nos hemos guiado mucho por este manual del Instituto Humboldt, que es de Ecología Funcional, muy bueno, y lo recomiendo por si alguien quiere comenzar a explorar estos temas. Y muchas imágenes que voy a poner a continuación sobre ese manual. Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez que tenemos la oportunidad de manipular un ave, recuerden que nosotros somos una institución igual zoológica, nos llegan animales heridos, animales en tratamiento, o también dentro de la reserva natural a veces encontramos uno que otro pajarito por ahí como perdido, como débil. Entonces nosotros aprovechamos dentro de su tratamiento y comenzamos a describirlo. Entonces comenzamos a medir cuánto le mide el tarso, cuánto le mide el dedo de la parte de atrás, que se llama hallux, cuánto mide la uña, que el ala le mide no sé cuántos centímetros, y la distancia que tiene entre las plumas primarias y las secundarias nos dice si puede ser migratorio o no, aunque bueno, hay excepciones, por supuesto, que el pico, qué tan largo es el pico. Entonces, este gallinago es monstruoso en comparación a, por ejemplo, un copetón o un jilguero. Entonces vamos recolectando estos datos morfométricos, pero también recolectamos datos de historia natural, de historia de vida. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un video de un zambullidor comiéndose esta especie invasora Procambarus. Pero entonces, ¿él qué hace? Ah, bueno, él es un cazador, él lo hace debajo del agua, él tiene la capacidad de bajar hasta el fondo del humedal, donde, por ejemplo, no va a llegar una timba, y tiene esa capacidad de impactar a estos camarones, a estos cangrejos, en la parte del fondo. Y esto lo hacemos con cada especie. Entonces, por ejemplo, el halcón peregrino se lanza del Taj Mahal y él vuela y atrapa sus presas casi que prácticamente en el aire. Y eso es lo que buscamos hacer, esa descripción. En total tenemos 19 rasgos funcionales. Este análisis lo estamos haciendo con 19 rasgos. Y esto lo metemos a un programa y el programa nos arroja esto, que es básicamente un dendrograma que nos agrupa a las aves dependiendo de todas esas características que les venía mencionando. Entonces, como dato curioso, esto lo hacemos con la disimilaridad de Gower, que yo no sé explicar muy bien eso, pero usamos este en particular porque toma en cuenta los rasgos tanto numéricos como cualitativos. Entonces, eso es básicamente. Entonces, uno se pone a ver este cuadro y el primer análisis que le bota a uno es como Ecoparque está dividido como en tres grandes sectores, ¿no? Las aves de Ecoparque están divididas en tres grandes grupos. Entonces tenemos estos depredadores grandísimos, como las razas nocturnas, el halcón peregrino. Tenemos estos otros animales que viven principalmente en el agua, como las tinguas, como el gallinago, o que están asociados a los espejos de agua, como los alcaravanes, como las tringas. Y tenemos este otro grupo que es un poco más terrestre, tal vez le gusta forrajear un poco más en los bosques, con la vegetación. Entonces, eso es un primer análisis, una forma muy, muy grande de ver el ecosistema. Pero llevémoslo un poquito más al fondo. Entonces, tenemos un grupo, que pueden ser dos, que son de los superdepredadores, llamémoslos así, unos con tendencia a comer o alimentarse en el agua, anidar en grupos, por ejemplo, ¿sí? Y son estas garzas de este grupo agresivo acuático, digamos, llamémoslo así. Y tenemos este otro grupo que es un poco más de una zona terrestre, conformado por el halcón peregrino y la titoalba, ¿no? Siguiente grupo, entonces tenemos estas tres especies de rálidos: Fulica americana, Gallinula galeata, Porfirio martinica, una migratoria, sin embargo, ellas tienen esa capacidad de subir. Ellos se salen mucho del agua, alimentarse como en el borde del humedal, o inclusive uno la ve entre el pasto jicuyo, debajo de los árboles. La tingua azul, Porfirio martinica, tiene esa capacidad de subirse, por ejemplo, a los árboles. Uno lo puede llegar a ver en la parte alta de los árboles,
Entonces, vean cómo impactan de otra forma el ecosistema, diferente a, por ejemplo, la tigua de pico verde, nuestro tercer grupo. Ella es mucho más tímida, al igual que Musteria rallus, que es esta otra tigua más chiquitica, inclusive Gallina gonoides. Ellas son, pueden comer lo mismo, pero lo hacen de diferente manera. Entonces, ellas ya van a anidar más ocultas, ellas ya se la pasan metidas por allá entre los juncos, no vocalizan mucho, son un poco más tímidas. Mientras que estos otros, que son más playeritos, o inclusive tienen esa capacidad de alimentarse más en la superficie, sería nuestro cuarto grupo funcional. Este siguiente grupo, que lo conforma el chamón, la mirla blanca, la mirla negra, y esta otra opción, son animales que son como más omnívoros. Este grupo en particular de los chamones, uno los ve siempre alimentándose en el suelo, igual que las mirlas. Entonces, pueden alimentarse en los árboles, sí, pero en el suelo. Mientras, y seguramente es el toche, el Icterus cristater, es muy parecido a ellos, pero resulta que lo hace en los árboles. La anida por allá en los árboles y cuelga su mochila. Entonces, vean cómo uno tiene que ir aprendiendo a interpretar esas cosas. Y lo que nos va diciendo es, bueno, si hacemos una acción, si cortamos los árboles, si podamos, ¿a quién realmente estamos afectando? ¿A qué grupo de aves? No solo por su dieta, sino por sus hábitos, cómo los estamos afectando. Y este otro grupo que a mí me gusta muchísimo, que es el grupo, llamémoslo, de los semilleros del suelo, como los copetones, los canarios, los jilgueros, uno los ve mucho en el suelo forrajeando, comiendo, al igual que la paloma, aunque ella lo hace, la cenaida, aunque ella lo hace de una manera diferente. Este grupo a mí me encanta porque después hemos ido metiendo más y más especies y parece que este grupo aquí no entra nadie. Como que entonces ya tienen dominado ese, tienen como su nicho, como su lugar de vivir y no dejan entrar a nadie más. Es un grupo bien, bien interesante y ahorita les vamos a explicar un poquito más de ese grupo. Tenemos, por supuesto, a estos que se alimentan de insectos y principalmente de néctar, como los colibríes, como las diglosas, unas que le hacen trampa a las flores, otros no. Tenemos este grupo de pequeños insectívoros que forrajean entre las ramas, entre la vegetación, por allá metidos y buscando, escarbando los bichos. Estos otros que son un poquito más evidentes, más grandes, además que son migratorios, como el cuco, como las pirangas. Tenemos estos otros, Forcus y el bababuy, que son también de alimentarse de semillas, de frutos, pero lo hacen en la parte alta de los árboles. De pronto están un poquito asociados más a bosques un poquito, o árboles un poquito más grandes. No sabemos cómo interpretar todavía este grupo. Tenemos estos insectívoros, pero ellos atrapan su presa volando, ¿no? Una golondrina pues, va barriendo el aire con su boca abierta, mientras que el sirirí, el tirano melancolicus, es atrapando los insectos por medio del vuelo. Y este grupo, si no tengo ni idea, yo no lo entiendo, pero es un grupo que tiene algo que ver. Y es que me junta el currucutú con los zambullidores. Parece que tienen algo en común, no sabemos por qué, pero eso es lo interesante de este tipo de análisis. Ver cómo estas dos especies, que aparentemente son muy distantes, realmente se parecen o impactan de igual manera al ecosistema. Y es que esto nos permite ver qué especies son más sensibles que otras especies no. ¿Por qué no nos han llegado más tángaras, por ejemplo? Claro, pues porque vemos que los grupos acá son más dedicados a los insectos y actúan de diferente manera, y que el bosque aún en Coparque le falta por madurar, pero seguramente con el tiempo esto va a ir creciendo. También nos falta mucha información, muchas especies más. Recuerden que les había comentado que son 121 especies, aún nos falta por incluir. Entonces, bueno, recordemos este grupo que era el más chévere. Entonces, bueno, cada vez que cogemos un copetón, lo medimos, entonces ya tenemos datos previos, 30, 40 copetones, igual que canarios y todo eso, y eso lo llevamos a algo que se llama el espacio funcional, algo por allá imaginario, y lo asociamos a las características físicas. Entonces, este análisis lo hice simplemente con el alto del pico y con el ancho del pico. Dos características que están asociadas a poder dispersar semillas, a qué tipo de semillas pueden comer, y digamos la amplitud o la capacidad que tiene el ave de comer semillas o de atacar, o bueno, sí, bueno, de eso se encuentra un poco más de información. Entonces, aquí vemos algo bien interesante, y es que
Estas especies que son más comunes, como por ejemplo el chicari flavea o el canario costeño y el copetón, son especies que tienen una capacidad, una plasticidad mucho más grande dentro del espacio funcional, dentro de esta acción, digamos, llamémoslo así, acción dentro del ecosistema, para estos dos rasgos mucho mayor. Entonces vean aquí el color rosado y el color azul. Pero si nos vamos al Cicalis luteola, este canario que es mucho más restringido a los humedales, vemos como él ocupa un espacio mucho más pequeñito. Entonces parece que él tiene una competencia un poco más fuerte y tal vez por eso ha decidido irse a los humedales. Allá le va mejor, por alguna razón allá le va mejor. Entonces ahora imaginémonos todas estas gráficas en una sola y vean cómo el copetón y el cicalis son especies comunes y eso nos explica un poco más, ve, ¿por qué son tan comunes? Ah, vean que tienen la capacidad de aprovechar mayor cantidad de recursos, hay más variabilidad dentro de la población. En comparación a este canario, le queda un poquito más difícil acceder a la misma cantidad de recursos. No es que no lo pueda hacer, pero tal vez se le complica un poco más o queda más competencia. Y otra cosa que podemos analizar acá es la redundancia funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que parece que hay muchas especies haciendo lo mismo dentro del ecosistema. Entonces, si el día de mañana, no sé, si llega a desaparecer el canario costeño, pues ya tiene a alguien que llene ese hueco dentro del ecosistema. Esto es teórico, ¿no? O sea, esto seguramente tiene 10.000 formas más de analizarlo, pero esta es la forma en que lo hemos venido analizando y tenemos aún muchas dudas, pero bueno, ahí hemos venido analizándolo. Y bueno, ya me estoy extendiendo bastante. Aquí vamos para comenzar a cerrar, vamos a hablar muy rápidamente de la parte del proyecto de conservación de la tingua de pico verde. Y aquí hago una mención especial a la profe Loreta Roselli, porque con ella hemos venido trabajando muy fuerte este proyecto, de la mano de la Universidad UTCA. Entonces, bueno, lo primero que comenzamos a hacer fue la cría artificial de esta especie en laboratorio, y esto nos permitió describir las diferencias de plumaje a través del tiempo, al igual que las curvas de crecimiento y las diferencias que hay entre machos y hembras, de esta especie, pues de la que realmente poco se conoce o se conocía en materia de reproducción, hallando datos interesantes. Por ejemplo, esta tingua, hasta los 5 meses y medio o 6 meses de vida, ella logra este plumaje adulto total, ya es activa reproductivamente, ya puede poner huevitos alrededor de los 5 o 6 meses. Hemos descubierto también, por ejemplo, que solo incuba el macho en las noches. Y sí, hay varios datos interesantes que están ya publicados. Y pasamos a una etapa siguiente, y aquí muy muy rápido les voy a contar, porque este tema seguramente daría para otra charla, y es que por medio de radiotelemetría, aquí vemos a la profe Loreta con la antena, y esto lo hicimos durante 1 año y medio, 2 años aproximadamente, marcamos 18 individuos, por acá los veíamos, tanto con anillos, entonces vemos ahí el anillo en la parte derecha, como con transmisores, que es ese palito que vemos en la parte de atrás, y lo seguimos durante 1 año, 1 año y medio. ¿Qué vimos? Lo que les expliqué al principio, que en época de pocas lluvias, en época de verano, ellas se meten más al humedal, mientras que en invierno, en lluvias fuertes, se van más hacia los potreros, les gusta más andar un poco más ocultas. Pero también nos dimos cuenta que esta especie no es muy buena para desplazarse volando. Realmente muy pocos individuos, por no decir que uno solo, demostró que podía volar, que podía desplazarse entre humedales volando. Y que la forma más fácil que tiene esta especie para desplazarse es por medio de los canales, de estas conexiones hídricas que tienen los humedales. Y son las conexiones que principalmente se han perdido. Un individuo que digamos que nos marcó mucho, que le decíamos Azul, es un macho, un juvenil, que por supuesto, por ser un juvenil, él andaba buscando su territorio, duró más o menos 7 meses en esa búsqueda de territorio y veíamos cómo pasaba, se salió de su parque, se fue a unas industrias, se fue, inclusive pasó por el autódromo de Tocancipá,
estuvo en unos floricultivos y finalmente terminó en un potrero al frente de una gran industria. Y este potrero se secó y el ave no tuvo más remedio que salir a volar. En el momento que salió a volar, quedó enredada en una de estas concertinas, que son como estos alambres de púas de doble filo, y ahí finalmente murió. Entonces, la cosa, hay que trabajarle a la conexión que hay entre los humedales, la conexión hídrica, porque esta especie realmente lo necesita. Vemos, por ejemplo, y esto puede explicar un poco por qué en algunos humedales, como por ejemplo el humedal Córdoba, que son humedales tan bonitos, tan bien, pues digamos que han tenido un buen proceso de conservación, porque esta especie no está presente. Puede que tenga los recursos dentro del humedal, pero puede que no tenga la forma de llegar a él. Y seguramente eso es lo que ha llevado a esta especie a reducir más y más su población, y entonces vemos cómo esta especie puede llegar a quedar aislada. Pero bueno, vuelvo y repito, hay muchas formas de analizar esto y esto nos da para otra charla y ojalá en compañía de la profe Loreta. Y bueno, ya para terminar, esto es parte de si quieren saber más información, ya hay varios artículos publicados sobre el tema de la tingua, también hay unos pósters y hay algunos temas en congresos que se han publicado sobre la tingua de pico verde. También sobre el proceso de restauración en general que ha tenido Ecoparque, con todos estos datos de reproducción interesantes, con evidencias de reproducción que antes no se tenían. Nuestra guía de aves de Ecoparque Sabana, una guía digital que nos muestra todos estos huevos, las medidas de los huevos, todo eso ya está disponible. Y el último artículo que ya estamos esperando a que salga, de la evidencia de reproducción del chorlo gritón dentro de la reserva natural. Entonces, bueno, no siendo más, muchísimas gracias y vamos a ver si tienen preguntas. Muchas gracias, Fernando, por esta increíble presentación. Muchas personas te están felicitando en Facebook y pues me permito extender esas felicitaciones al gran trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Tienes el micrófono apagado, José. Sí. Ajá. Menos mal porque estaba hablando mal de Fernando. No, felicitaciones, Fernando, nuevamente por ese trabajo tan riguroso, tan bien llevado. Nos ilustra muchísimo de cómo se está comportando la avifauna en el Ecoparque Sabana. Muchas felicitaciones por ese trabajo, Fernando. Muchas gracias. Recuerden que igual esto, yo aquí vengo a contarles simplemente la consecuencia de sembrar plantas, de cuidar el ecosistema y de cómo un equipo de trabajo da estos resultados. Entonces, y el crédito se lo llevan las aves totalmente. Extensiva la felicitación a todo el equipo que trabaja con ustedes. Muchas gracias. Bueno, durante tu exposición, varias personas hicieron varias preguntas y varios comentarios que les voy a mostrar. Jaime Ramírez escribía, ¿dónde suelen anidar los chotacabras, Fernando? Bueno, hay un nido que es clave, que ahorita tienen ya su polluelo más o menos de 15 días, y es en la terraza del Taj Mahal. A ellos les encanta ahí, pero en Ecoparque, en uno de los vallados, cerquita a la zona límite, también hemos visto unos polluelos ahí. Pero el Taj Mahal es bastante atractivo, no tengo ni idea por qué, pero les gusta. Ok. Aquí, después, Nubia te hace esta pregunta. Fernando, ¿qué hacen cuando encuentran un nido parasitado por los chándales? Nada, realmente nada, tomar fotos y datos, pero vean cómo es la cosa. Por ejemplo, con las monjitas, yo creo que de 10 nidos que uno encuentra, 9 están parasitados, pero generalmente los abandona. Y uno, algo que hemos visto es que los huevos de monjitas son muy pequeñitos, muy, muy frágiles en comparación a los de chamón. Y estos huevos generalmente uno los encuentra con agujeros, los encuentra un poco picados. No sé quién lo hace, no sé si lo haga el chamón,
Pero, y no sé si la monita se da cuenta, pero generalmente lo abandonan. Pero Pero nosotros ustedes no no hacemos hacen nada. absolutamente nada. No, Ok. solo tomar Muy bien. fotos y chismosear a ver qué pasa. Muy bien. Entre todos los saludos que te están enviando en Facebook, encuentro otra pregunta, que es de Cristian Ramírez y es la guía de aves de Ecoparque, ¿dónde la podemos adquirir? Esa está en las guías de aves del Museo de Chicago, el Field Guide. Esa es la versión pasada, pero yo creo que si me escriben al correo, que es fcastro@parquejaimeduque.com.co, les puedo pasar la nueva versión, que no está publicada todavía, pero pues ya lleva bastante tiempo y entonces ya es como justo comenzarla a distribuir. Pero ahí está a la orden. Muy bien, no sé si hay más comentarios. Ah, bueno, mira, uno de los últimos comentarios mientras ya nos ponemos al día con los anteriores es de Nelson, pero no la encuentro aquí desde, bueno, así, mira, desde la experticia de Fernando, ¿cuál considera sea el mecanismo más eficiente para disminuir el grado de parasitismo de Chamón? Esta pregunta te la hace Nelson Londoño. Pues no hemos hecho un seguimiento real de la capacidad del chamón para parasitar, pero si nos guiamos por la cantidad de chamones que hay en la reserva natural, lo ideal es que no, parece que le quedan más fácil parasitar en estas zonas intervenidas, donde no hay mucha cobertura, tal vez es más fácil encontrar un nido en un pastizal. Sí, de pronto yo me paro por allá arriba en un árbol y me pongo a echar ojo a ver qué cobertura entra por ahí. Porque los copetones también pueden anidar en el pasto quicuyo, en el suelo, así como lo pueden hacer en arbustos. Y seguro es más difícil llegar a parasitar donde hay una mayor cobertura vegetal y donde el ecosistema no es tan homogéneo. Si ustedes tienen una matriz de pasto quicuyo nomás, un campo lleno de solo de pasto, pues es más fácil seguramente para el chamón buscar el nido. Entonces, yo digo que una estrategia puede ser diversificar el hábitat y restaurarlo. Igual no se va a llegar a cero. Y igual recuerden que eso es algo natural dentro del ecosistema, el parasitismo. Ok, muy bien. Esteban te está preguntando, Esteban Palacio te hace la siguiente pregunta. ¿Han pensado hacer un proceso similar al de la tingua de pico verde con otras aves del ecoparque? Sí, gracias. A mí me encanta, de hecho hoy lo estamos hablando porque a mí me encantaría hacerlo con nuestros chamiceros de la montaña y mirar cómo se mueven estos pajaritos. Lo que pasa es que son muy pequeños y los costos se suben un montón, mucho, mucho, mucho. ¿Por qué me interesa mucho esa especie? Porque han aparecido dos individuos, uno en Ecoparque, parecía un juvenil, no estamos seguros, ha sido el único registro dentro de Ecoparque en una zona donde ya había más cobertura, y eso fue hace como un año. Entonces, ¿desde dónde se vino volando? ¿Será que se atravesó toda la montaña, pasó la avenida, pasó por encima de las fábricas y llegó a Ecoparque? ¿O por dónde más pueden llegar? Y otro, para las personas que conocen el parque, apareció dentro del aviario, del mapa aviario, que eso hace parte del bioparque, del antiguo zoológico, y no tengo ni idea cómo se metió a ese lugar. O sea, no sé, y seguro que salió con los 3 días, porque yo no lo volví a escuchar más, pero me di cuenta porque cantaba un montón dentro del aviario. Entonces, parece que tienen una capacidad de dispersarse grande, entonces, no sé, no sería bueno entender eso. Entonces, financiadores, bienvenidos por si quieren tomar este proyecto. Bienvenidos al parque, mi parque. Ah, bueno, no, ahí está, ahí queda el aviso y la invitación abierta para Sí, todas las lo personas mismo, que la están viendo esta invitación. charla, para quien quiera invertir. Claro, este Esteban, proyecto será muy. ah, bueno.
Perfecto. Es Ricardo Delgadillo te dice, ¿qué especies podríamos introducir en humedales bogotanos como el Itzatada? Pero nosotros Yo creo que él lo toma por, porque seguramente muchas veces ha surgido, digamos, la necesidad de retornar la tingua de pico verde a Luna en Córdoba, a Itzata. Pero entonces, okay. partiendo de lo que ya se vio, entonces uno se cuestiona, uh-huh. porque bueno, podemos llevar una pareja o podemos llevar X cantidad de individuos, pero realmente tienen todo lo que necesitan dentro del ecosistema, porque pueden encontrar comida, pero en el momento en que se reproduzca, ¿qué va a pasar con las crías? Si no pueden volar lejos, si no hay una conexión muy buena con otros humedales, pues ¿para qué realmente lo hacemos? Sería como llevar de una vez a la muerte a los individuos que nazcan, o puede que sea al revés, puede que la población le vaya muy bien y coloniza un montón de lugares más, pero si en el tiempo hemos visto que se ha ido desapareciendo de los humedales, es por algo. Otro humedal así aislado es, por ejemplo, el de la Universidad Utca. En ese pequeño humedal que tienen en el centro de la universidad, al principio uno contaba 12 tinguas de pico verde. Hoy en día, pues no voy, hace como 2 años, pero la última vez que fui había 2 individuos. Entonces, vemos que parece que ese aislamiento de los humedales afecta mucho a esta especie. Entonces, no sé, creo que es bien difícil. Creo que es mejor promover que lleguen solitos por medio de conectividad. Ok. A partir de lo que acabas de responder, me surge una pregunta y me disculpo con todas las personas que están comentando para hacerte esto, y es preguntarte si en Ecoparque han encontrado alguna especie que de pronto no haya logrado adaptarse o que hayan visto que definitivamente no se adaptó a este ecosistema. Yo ahí diría que son especies que llegan muy rápido y que no era el momento en que llegaran. Y eso pasa mucho con los juveniles. Okay. Cuando lo están criando uno, cuando uno, a uno lo están criando los papás, pues es maravilloso porque le dan comida, le dan la casa, pero ya cuando los papás le dicen a uno que ya no más, la cosa se complica. Y eso le pasa a los juveniles. De hecho, se sabe que el primer año en las especies del trópico es el más complejo, es cuando hay más mortalidad. Y voy a nombrar 2 ejemplos. Pues, por ejemplo, la Rallus, que llegó en octubre del 2019, ella estuvo en Ecoparque hasta febrero, marzo, más o menos, del siguiente año. Y parece que en el momento que empezó la época de reproducción fuerte, las otras igual lo sacaron. Entonces, podía ser de pronto un juvenil que estaba buscando su territorio, llegó a Ecoparque, una nueva zona que no había sido colonizada, y pues se fue porque estaba sola y no, de pronto no... El hábitat no está lo suficientemente maduro o restaurado para esta especie. Esa puede ser una opción. Pero luego okay. nos alegra porque demostró que hay conectividad para esa especie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajarle a sembrar más juncos, a proteger más áreas dentro del humedal, todo lo que necesita Rallus. Y el otro ejemplo es el chamicero que les conté ahorita. Ese único chamicero que llegó al Ecoparque también demostró que puede llegar a Ecoparque. ¿Qué falta? ¿O qué pasó? Que seguramente nuestro bosque aún no es esa maraña de bosque con chuzos y palos así entrelazados que al chamicero le gusta, sino él tal vez todavía lo ve como muy pelado, aquí tal vez no me va a ir muy bien y yo mejor me voy. Eso puede pasar, okay, pero a través del tiempo ese bosque se va a ir madurando. Muy bien. Otra pregunta que te hacen en la página es de Eric Gutiérrez y te pregunta, ¿qué eficiencia tiene de que se críe un polluelo de un nido parasitado si nace también el chamón? No sabemos, no hemos visto ese caso, por ejemplo, que la monjita esté criando a su polluelo y a un chamón, no lo hemos visto.
uno a veces ve, es como, es que no recuerdo haber visto nunca que, por ejemplo, un copetón cría el copetón y el chamón. Puede pasar, pero en general no pasa. El chamón crece muy, muy rápido. De por sí ya nace pesando el doble de lo que puede pesar un copetón. Entonces, esta competencia tan fuerte, pues resulta o botándolo del nido o matándolo de hambre, básicamente. Entonces, yo creo que esa eficiencia es muy buena, pero eso es otro estudio chévere para hacer, porque siempre miramos como que el copetón no puede sino con un chamón, pero qué tal que de verdad pueda y no le afecte tanto, ¿no? Pero no lo sabemos todavía. Muy bien. Cristian Ramírez dice que sí les puedes regalar tu correo. Sí, ya lo tenía publicado. Lo repito, es F Castro, de Fernando Castro, F Castro, arroba parquejaimeduque.com.co. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Geraldine González escribe, por esto es la importancia de restaurar y mejorar las condiciones ambientales de los canales que conectan los humedales en la ciudad. Así es, Sí, Geraldine. Esto está esa es. demostrándolo. Esa conclusión es la más grande que hemos podido sacar en este proyecto, y es cuando ustedes van, esta canalización de los riachuelos, de estos vallados, es lo peor, al menos para esta especie, porque pues en un lugar donde hay puro cemento, primero la pendiente es súper compleja para que el ave suba y baje del espejo de agua, ¿no? Entonces quedan como en una trampa donde son vulnerables a muchas cosas. Y lo otro es que pues es mejor tener pasto a tener cemento. ¿Por qué? Porque en el pasto hay bichitos, hay comida. Y a eso es una franja terrestre. Ahora, en la parte acuática, por ejemplo, estas industrias ponen como estos geomallas, que es como para que no se derrumbe, y eso finalmente puede generar que se atrapen los animales, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Sin contar que muchos desechos van directamente a ese tipo de vallado. Lo que les contaba, una timba, nosotros evidenciamos cómo le tocaba pasar por debajo de la avenida por medio de las tuberías, y lo hacía, y lo hizo muchas veces. Entonces, uno no espera que una timba esté en ese momento, ¿no? O en ese lugar. Claro. No, en ese caso se podría hacer como en forma de sugerencia a alguna de estas entidades o que regulan ambientalmente la zona para que revisen o evalúen este tipo de canales. Es decir, ya que Claro. ustedes tienen, digamos, evidencias. Claro, eso tiene que convertirse en una política, porque de dejar de canalizar de esta manera las aguas y crear conectividad de alguna manera. Cuando ingresamos a los cultivos de flores, era muy interesante, porque los cultivos de flores tienen muchos tanques de oxidación, y esos tanques de oxidación se conectan con otros, digamos que con otros tanques, y en esos lugares crecen muchísimas plantas acuáticas, como el helecho de agua, la sola, como la lentejita, inclusive en muchos hay buchón. Y eso es muy bueno, porque en las raíces de todas esas plantas, pues hay macroinvertebrados, y eso finalmente es comida para esa especie. Entonces, no es solo cómo esté constituido el canal o lo que lleve dentro del canal, sino también el hecho de dejar cobertura vegetal. Eso les ayudaría muchísimo, y seguramente no solo a la lengua de comer. Ok, Nubia nos está diciendo que sería importante comentar sobre las aves de tierras bajas llegadas a Ecoparque. Nos dice que anteriormente dejó un comentario. Nubia, ¿nos puedes escribir debajo de este comentario qué fue lo que escribiste, por favor? Ah, mira, no, ya lo A encontré. ver, La ¿qué nos llegada de dirá? especies de tierras bajas a Ecoparque es algo que me resulta súper interesante. Jacana jacana, Butorides virescens, Sirigma silvilatrix, Aramus guaruna. Es un comentario que Bueno, hizo.
Digamos que es algo que no solo hemos visto en Ecoparque, sino también ustedes revisan las noticias y siempre que los ibis en el humedal, creo que es Salitre o Jaboque, no me acuerdo. Y digamos que hay varios registros en cuenta. Sopó, por ejemplo, sé que también han registrado la Sirigma, la garza silbadora. Pero no sé, yo no sé hasta qué punto no considerarlo normal o que exista como una especie de migración también altitudinal de esas especies. Recuerden que en esta zona norte estamos pegados al llano, o sea, pasamos Chingaza y por ahí llegamos al llano, nada más cuando uno va bajando, y hablábamos ahorita antes de la presentación de Santa María y todas estas zonas de Boyacá, que eso ya es prácticamente el llano, pues finalmente hay una conexión. No sé, es como es que es, no sé, uno puede inventarse aquí un montón de teorías. De pronto esa deforestación, estos tapones que se arman de bosques y que no dejan pasar algunas especies que no lograrían pasar estos bosques, pues hoy en día les queda mucho más fácil. Entonces, pero lo que hemos visto en general en Ecoparque es que duran unos 2 o 3 meses, a veces medio año, y salen y se van. Y son individuos, son casos puntuales. Los que llevamos como con un registro más largo son estos turquiales laguneros, que llevan ya más de un año, y hemos visto cópulas. No hemos visto todavía que se reproduzcan efectivamente, pero seguramente por ahí empiezan. Pero si hablamos de los ibis, de los fimosos, pues ellos sí son un claro ejemplo, igual que los alcarabanes, de estas aves que han venido colonizando. Entonces, sí, hay que ponerle cuidado al tema, a ver qué. Vale. Mira que Ricardo también te escribe, te hace esta siguiente pregunta, y es, ¿las aguas corrientes en buen estado son determinantes de algunas especies? Pues es una cadena muy grande, ¿no? Si dependiendo del estado del agua, pues hay peces o no hay peces, o hay macroinvertebrados, y eso va llevando a que se asocien. Por ejemplo, la tingua de pico verde, vimos eso, que ella lo que hace es, ella va caminando por el espejo de agua, por la vegetación acuática, y lo que hace es como, va caminando por acá, y lo que hace es como voltearlas, las hojitas del buchón, por ejemplo, y se come los macroinvertebrados que hay arriba, y ya sigue su camino, y ya lo que hace es como voltear y voltear la vegetación. Entonces, y eso finalmente, si el agua no está en buen estado, pues no va a encontrar una buena cantidad de comida, ¿no? Entonces, todo está relacionado. Ok. Hay muchos comentarios de saludos y de felicitaciones y de agradecimientos, Fernando, pues por acompañarnos esta tarde a exponernos esta restauración tan increíble que están haciendo y el trabajo tan impresionante que están haciendo en Ecoparque. Yo te invito a que visites nuestra página en Facebook y revises todos los comentarios pues, que te han dejado, bueno. Todas las felicitaciones. Creo que por ahora no tenemos más comentarios o preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiere participar. No, bueno, yo igual hasta ahora no hemos visto más. Yo igual agradezco a todos. No puedo ver aquí los comentarios, pero sé que muchos conocidos, muchos pajareros que han ido a Ecoparque, que son el alma de Ecoparque, porque ellos son los que nos ayudan a monitorear, los que le cuentan a las otras personas lo que hemos venido haciendo y no sé, yo digo que sí, Ecoparque no es lo mismo sin los pajareros. Entonces, allá todos son bienvenidos y cuando quieran pajarear. Bueno, entonces, invitados todos a visitar el ecoparque. Claro que sí. Creo que por ahora, entonces, nos despedimos y te agradecemos por acompañarnos y a todos los que nos acompañaron en esta charla, AO, los esperamos el próximo mes también a que nos acompañen. Y Fernando, mil gracias y
felicitaciones por ese gran trabajo que están haciendo. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación y allá los esperamos. Muchas gracias, Fernando, y claro que sí, por allá estaremos acompañándolos y disfrutando de ese espacio tan agradable que han creado para todos nosotros los pajareros. Bueno, bienvenidos. Chao a todos, los esperamos. Chao, chao.